Y para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en este vídeo de Rebota, de Guaina. Está apoyando últimamente los vídeos de Sinatutum. Ya sabéis que yo he crecido en YouTube, o una de las principales series que yo he tenido en YouTube es de Sinatutum. He hecho Sinatutum de todos los cantantes posibles. Ahora sale el nuevo, ya lleva tiempo para explotado y más cantantes. Y bueno, pues está volviendo lo que es un poquito, pero de un formato un poquito diferente. Hay un canal que se llama Genius, o Genius, o como lo queréis llamar, que hace entrevistas a estos cantantes. Tiene que cantar la canción sin autotune y después pues cuenta un poquito cómo es la historia de por qué esa letra. Entonces hay un canal que se llama Nicolás Barbosa, que por cierto lo dejo en la descripción por si queréis seguirlo, que ha cogido la entrevista del de Rebota Rebota, Guaina, o como se diga, y le ha puesto pues la base de la canción original y ha cantado la canción, de Rebota Rebota, la de mamarre, mamarre, cómo lo mueve esta muchachita. Bueno, eso. Y ha puesto la base original, entonces sale Guaina cantando la canción sin autotune. Y creo que es una oportunidad muy bonita para video reaccionar a Guaina sin autotune. Va a estar guay porque va a ser clavada, ¿no? O sea, vamos a escucharlo perfectamente sin autotune. Y aparte, pues bueno, hay otro directito aquí que a ver cómo lo hace. Empezamos escuchándole cantando la canción Rebota, rebota sin autotune. Por cierto, antes de empezar el vídeo, Alexa, cuéntame un chiste. Los muffins están cocinándose en el horno. Después de un tiempo, uno dice, hace mucho calor aquí, ¿no? El otro contesta, auxilio, un muffin que habla. Pero este chiste, tío, tiene... Pero por favor, pero este chiste tiene gracia. Dos muffins que son dos magdalenas. Que uno de repente habla y el otro, ah, socorro. ¡Qué chiste! Vaya, calla, ya. Me he puesto ya de mala leche. Vamos a empezar a ver la canción esta. Mamarre, vale. Mamarre, mamarre, mamarre. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole el dembow es que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota. La miro y rebota, rebota, rebota y rebota. Vale, podemos ver que es muy parecido, ¿no? Es muy parecido a la canción original. Voy a poner un poquito la canción original para escuchar un momento cómo es esa parte, para ver si encontramos diferencias. Yo tengo el ritmo. Rebotan, rebotan, rebotan. No sé, es que, mira, vamos a escuchar un poquito este principio. Que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la miro y rebota, rebota, rebota y rebota. Vale, ahora, un momento, vamos a escuchar la original. Rebotan, 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 rebotan. Pues yo creo que suena, incluso el Sinatutune, en plan, esta capela suena muy bien, ¿eh? Esa muchachita, metiéndola al dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Es que esta parte me mata, tío. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Y me gusta mucho cómo canta, porque es como que lo hace cansado, tío. Ella tiene nalga y tetita, nalga. Es como si le costase. Mira. Ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acamparle en tus montañas de calle. Y te libraste a los 16, wow. Ok, anda. La cara que pone, te libraste a los 16, wow. Montañas de calle, te libraste a los 16, wow. Ok, andamos en. Te libraste a los 16, wow, ok. Me encanta, Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz, con la bamba colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camelto a la condena. Y el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro, mami, y no es pa' que te ofendas. Pero por ti que me jodan a su mella hacienda. Y es que, no sé, chica, ya acá pensando. ¿Por qué no mejor ya de vez en cuando? Empezamos tú y yo estar procreando. Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Cómo lo mueve esa muchachota. Esta parte. Metiéndole el dembow es que se bota. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow es que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota. La miro y rebota, rebota, rebota y rebota. Cómo lo mueve esa muchachita. Metiéndole el dembow y no se quita. Yo le hago ya los coros. La debilita, ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. ¿Qué esta parte, tú jugabas voleibol, tú eras atleta, porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta de... Esta frase, tío. Tú jugabas al voleibol. Que por cierto, yo juego al voleibol. Bueno, ya llevo un tiempo que no juego, ¿sabes? Porque hago otras cosas, pero he jugado desde los 7 años. No sé, es un no sé, pues una información que la cogéis o no. ¿Tú jugabas voleibol o tú eras atleta porque tienes la góndola? Tiene la góndola. ¿Tiene la góndola? ¿Qué es la góndola? De muslos y la de chuleta. Porque tienes la góndola de muslos y la de chuleta. Está de la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo saliéndose a ver qué es lo que pasa. Ya me tienes ese martillo saliendo a ver qué pasa.
Por favor, es que me encantaría. Tengo que hacer un día analizando letras de reggaetón. Porque tengo el martillo que se me sale a ver qué pasa. Bajarle mami como 7500. Me tienes en estado de aborrecimiento. Si tú me das un brello, te voy a hacer un cuento. ¿Quieres conocer a Junito? Yo te lo presento. Un momento. Quiero ver, porque la entrevista es Genius, pues ellos tienen que hablar el por qué han puesto esa letra, o qué significa esa letra. Yo, de verdad... 1500, me tienes en estado de aborrecimiento. She got me. Ella me consiguió sin saber lo que voy a hacer, ella me puso nerviosa y me despertó. Eso es lo que está, eso es lo que significa esa frase, ¿no? La de el martillo que le sale. The suspirate, she got me in love. Ella me tiene enamorado. Ah, vale. Para ello te voy a hacer... Lo que tú digas que si se te sale el martillo, ¿vale? Que tú digas, bueno, es que la verdad es que ella me tiene enamorado. Entonces yo cuando la vi, ella me desesperó y me puse nervioso. ¡Esa es que se me sale el martillo! Y una... Voy a callar. Más rayo falta que presión. Como se le marca el pantalón. De la camisa le explota el botón. Y por ti yo voy con los cerdos a barra como el lechón. Y el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofendas. Pero por ti que me jodan a su media hacienda. Cómo lo mueve esa muchachota. Vamos a ver la parte de cómo lo mueve esa muchachota, ¿no? I was making a track, they take the voices and they put it on the track. Dice que mamarre, es decir, quiero mamártela tu pito. Mamarre significa que quiere lamarle el pito, pone ahí. Me acabo de enterar que mamarre es... Ya tienes 18, entonces estás el... Vamos a ver qué dice de esto, frase. Quiero acampar en tus montañas de calle. You got 18 years old. Tienes 18, así que ahora tienes permiso. Solo quiero dormir en tus tetas de calle. Also, you are now in love. Eso es lo que dice, ¿vale? You are driving and you watch the record. De la camisa explota el botón y por ti voy con los suegros a Guatabe a comer lechón. If you... Si comes chuletas de cerdo, no sé cerdo, carne, lo que sea. Tienes que ir a Puerto Rico. Aquí ya no habla, dice, yo mira, yo para qué voy a decir lo que significa esta frase. Bueno, vamos a seguir porque es un espectáculo. Metiéndole el dembow es que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota. La miro y rebota y rebota. Como lo mueve esa muchachita. Metiéndole el dembow es que se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita. Nalga y tetita. Como lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow es que se bota. Otra vez, vámonos. Y yo posteo aquí con esta nota. La miro y rebota y rebota. Como lo mueve esa muchachita. Metiéndole el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita. Nalga y tetita. Por favor, es que yo quiero ver la parte que dice ella tiene nalga y tetita. Tobillo y ya me... Esta es la frase que yo quiero saber. ¿Tú juegas al voleibol o tú eres atleta porque tienes... Tiene nalga y... Aquí. Tetita, nalga a ver tetita. Qué dice. Ah, no dice nada. Joder, no dice nada. Ya tiene nalga y tetita. Esa es la mejor frase que tú has hecho en tu vida. Broma. Pero tío, por favor. Bueno, vamos a ver aquí en directo. A ver cómo suena en directo, ¿vale? Que vinieron acompañados a sus hijos menores de 18. Doni, este perreo dura las 3, yo oiga, Doni. Es que yo digo muchachota, pero él... Y aquí he dicho muchachota, pero él en su videoclip dice muchachita, entonces... Ah, vale, porque la primera es muchachota y después muchachita. Metiéndole al dembow que se bota. Bueno, esta voy a parar ya de escuchar esta canción porque me va a petar una arteria. Me ha hecho mucha gracia como explica algunas frases de la canción, ¿no? Como la de el martillo es que me ha matado. Que te diga que a ti, si te sale el martillo, es que bueno, pues estás enamorada de una chica y te pones nervioso. Es que por favor, ¿quién se cree eso? Por favor, ¿quién se va a creer eso? Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Que lo veáis con un pedazo de like. Porque ahí está la palabra de likes. Aquí está mi nombre. Que te recuerda que me sigas en Instagram, que está en la descripción. Y nada, un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós. Si te gusta este tipo de vídeos, pues ya sabes, deja tu like y yo traeré más. Así que nada, un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós. Y hasta luego, chao.
Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.